atendidos aquí en la ciudad de Cali. Estamos muy bien ubicados. Se inicia el partido. Se inició el partido. Es Galván quien toca ahora. Viloria. Toque del equipo Unión Magdalena. Viene Galván. Serrano. Viloria. Corre Serrano. Iba por la pelota también Arango. Número 10 del equipo Unión Magdalena, Arango. Primeros minutos de este compromiso, nerviosismo a morir. Didi Valderrama, última raya. Valencia, marcador de punta americano, rompe Verdugo atrás. Tiene Reyes, este es Pascutini. Ahora Caicedo. Caicedo, delante de Galván. Va Caicedo. Toca Caicedo, estaba Cañón cerca. Falta sobre el número 9 del equipo americano, la Fiera Cáceres. Por la falta de continuidad en los pases, bueno, hay mucha presión. Bataglia de nuevo, está muy nervioso Gasparoni. Parece que inclusive tuviera problemas en la vista, parece que estuviera actuando por instrumentos, porque hizo como para quitarse de encima la pelota. González aquí, ¿no? Galván, Chaparro, toca Cañón, aquí puede estar el segundo de la América. Va a culminar la primera parte, ¿eh? 45 minutos ahora, 45 exactos. Inés Chaparro, Chicho Pérez, se cambió, finaliza el primer tiempo. Es Carlos Rodríguez el que va a entrar en el equipo Unión Magdalena, tiene el número 7, es elemento de ataque. Ya lo habíamos previsto cuando Unión Magdalena estaba en las postrimerías de este periodo inicial, que se requería una variante y más teniendo en consideración que Serrano se encontraba un poco golpeado y aparte no se había entregado en el partido en la forma como se requería. Se inició la etapa complementaria de este partido. Hasta este instante el campeón es el equipo americano con este resultado, parcial de 1-0. Ahí lucha González Aquino, Verdugo. Reyes. Chaparro ahora. Está preocupado el médico Gabriel Ochoa Uribe Jairo. Desde hace rato está señalándole a Pascutini que tire la línea de cuatro adelante para que le puedan cortar espacio en el medio campo al equipo Unión Magdalena. Lugo. 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 Vamos a ver qué indica Arpifilo. A mí me luce que hubo empujoncito, pero vamos a ver, Arpifilo dijo que no. Ahí está Cañón. La acción individual era de Lugo.
Tagliafico para el cobro. La pelota va al segundo palo, interviene Jorge Ramón, golpe de cabeza. Queda ahí un hombre de Magdalena, Jorge Ramón interviene, golpe de cabeza. Queda quedando Gerardo González, la metió el pomonazo, Lugo está, la va con el pecho. Entraba bien allá Cáceres, jugaba con González Aquino, Cañón. Bonito zurdazo de Cañón. Gasparoni. Arango de la Unión Magdalena con la pelota. Últimos instantes del partido. Toda Colombia es testigo gracias a RCN Televisión de este campeonato de la América. Didi Valderrama y Gasparoni. Gay, es el golero Gay. Ganó Santa Fe. Santa Fe a la Copa América como subcampeón. Saca Valencia. Chaparro. Un minuto escaso para que culmine el partido. Hay un hecho curioso. Perfecto Rodríguez recriminaba a la afición samaria porque celebró cuando Pascutini votó la pena máxima en Bogotá. En el mismo camerino exclamó, pero ¿cómo puede ser tan brutos de alegrarse porque Pascutini vota la pena máxima? Si con esa pena máxima ya tendríamos la casilla asegurada a la Copa Libertadores. Y se está cumpliendo en este momento la observación del técnico. Pascutini. Arrancar Cáceres con Ceballos. Cáceres. Cáceres va a estar el tercero. Cáceres. Finalmente Gasparoni. Cáceres. Lo persigue. Gasparoni. La luchó hasta el final Cáceres. Verdugo. Carvalho, emociones hasta el final en este partido. ¡América! 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 ¡La, la, la! Buscando Magdalena, Carlos Rodríguez al marco, media vuelta, cierra bien América. El balón va quedando para Dugo, que está la defensiva. ¡Ha concluido el juego! ¡Ha terminado el partido! ¡Ha concluido el juego, América! El estadio se mece, la cancha invadida. Hay cambio de camisetas entre los jugadores de la Unión Magdalena y los jugadores de la América. Es la apoteosis en este momento. Carlos Alfredo Gay, en hombro de los aficionados hacia la tribuna oriental. Se lo merece Gay porque ha sido el arquero del campeonato. Y qué importante de la América. Uribe de Borrero. Bueno, doña Beatriz está llorando. Desde luego es una emoción muy grande. Doña Beatriz, por favor, acérquese un poco. Queremos guardar esta nota. Cuando Pepino también está llorando, Pepino, el presidente del equipo americano. Aquí están agarrados la nube de fotógrafos. Pepino, el presidente del equipo llorando, habla para Colombia. Este campeonato es para doña Beatriz, para todos los directivos, para la hinchada que se nos cambió a la América, para mi señora que me respaldó, para mi hijo Estre que trabajó por mí, para todos los empleados míos porque trabajaron por mí, para todo el mundo, para toda esta gran hinchada y para la memoria de Alfonso Bonilla Aragón, que hubiera querido hoy que ese gran hombre americano hubiera presenciado este espectáculo que se lo ofrecemos de todo corazón. Bueno, muchas gracias, doña Beatriz.